Por supuesto, el tema de las protestas de Cuba sigue siendo un tema y siguen existiendo las protestas. Hay un poco de, hay una serie de pronunciamientos a favor de Cuba, por supuesto, de los cubanos en el exterior y también de la colonia venezolana. Ahí, vamos a decir que lo de Cuba preocupa no solamente a Cuba, sino también a Nicaragua y a Venezuela. En ambos hay regímenes que aspiran o que ya llevan un tiempo que los acerca mucho al régimen castrista, al régimen cubano, a la dictadura cubana, el marxismo, leninismo, comunismo, que empezó con socialismo. Hago siempre este énfasis. Empezó con socialismo. Esa sigue siendo la noticia a nivel del escenario internacional que tiene que ver con la colonia venezolana. A nivel interno, hubo otro tiroteo el fin de semana. Es decir, la policía cazando supuestamente a la gente del Coqui o a las bandas, vamos a decir, que hacen vida en Venezuela, una cantidad considerable de muertos. El tema del Papa Francisco, quien, así como no lo ha tenido con Venezuela, con Nicaragua, oye, con todo respeto, aunque yo no soy católico, pero con todo respeto, el Papa Francisco, qué rápido fue para opinar sobre las protestas que se hicieron en Estados Unidos y sobre otras protestas, y qué lento, casi inexistentes, casi un silencio a voces el que ha tenido por el régimen castrista. El silencio del Papa Francisco sobre Cuba preocupa, como también preocupa el silencio que ha tenido sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre todo que la Iglesia Católica en Cuba ha sido muy combativa. Han muerto sacerdotes, los han golpeado, etcétera. Preocupa. Ese diríamos que es otro de los temas que ocupó el fin de semana, el avance de la nueva mutación o la nueva versión del COVID, también un tema que interesa mucho a los venezolanos. Y otro tema que nos preocupa a muchos y debe preocupar, el tema del oro venezolano en Londres. Reino Unido ratifica que reconoce a Guaidó, pero visto los últimos informes de la USAID que todavía Guaidó no da explicación, oye, de verdad, Samuro cuidando carne. Me preocupa que le vayan a entregar otros 1.000 millones de dólares bajo la disposición de un interinato que para mí es internet, que no ha podido explicar el último informe de la USAID que así, a vuelo de pájaro, hay 500 y pico de millones que no encuentran explicación. Pudiera ser el remedio peor que la enfermedad. Y nuevamente yo insisto, los venezolanos no podemos volver a equivocarnos. Y fíjense, alguna gente se pregunta, ¿qué pasa a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar. El tema del petróleo ya no tiene para los Estados Unidos la importancia que tenía hace 20 años. Primero, porque en este país las energías alternativas se están convirtiendo en una realidad y eso geopolíticamente tiene una influencia. Y esto ha pasado, pues ha venido el presidente Joe Biden, así como ha sido parco con lo de Cuba, ha sido parco con lo de Venezuela, sin dejar de desconocer, es decir, nunca le pueden pedir al gobierno de los Estados Unidos que desdiga de su política internacional, a Maduro no lo van a reconocer. El tema de las elecciones, otro tema que sigue navegando en Venezuela entre las contradicciones, el chavismo sigue con su proceso interno y la oposición sigue también con un proceso interno, más divisiones, más objeciones, muchos temas allí. Para mí son adjudicaciones, para mí no son elecciones. Bueno, señores, a grosso modo, hay otros temas también, pero a grosso modo, el fin de semana, pues, por supuesto, el diarismo en Venezuela, a veces yo le explico un poco a la gente, el diarismo en Venezuela nos lleva a que siempre el tema eléctrico, que ha continuado, el tema del agua, el tema de la carencia de vacunas, siempre en Venezuela navegamos sobre los mismos temas diarios.